Hola familia curiosa, sean bienvenidos a este canal. Espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de histórico Donovan Carrillo en Beijing 2022. El patinador mexicano Donovan Carrillo por fin debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, en la rama de patinaje artístico de la justa, donde consiguió una puntuación de 79.69, colocándose en el 19º sitio de la clasificación, asegurando así su lugar en la gran final, donde buscará competir por una medalla, logrando con esto ser el primer latinoamericano en conseguirlo. Donovan Carrillo es el primer patinador artístico olímpico de México en 30 años, además de ser el abanderado de la delegación mexicana en las Olimpiadas. Donovan Carrillo registró una puntuación de 79.69, mejorando así su marca personal, la cual consiguió en septiembre de 2021 en el Clásico Internacional Estadounidense de Patinaje Artístico con una puntuación de 77.48. Nacido en Zapopan, Jalisco, su pasión por los deportes comenzó desde pequeño. Y es que desde que tenía 4 años de edad, entrenaba natación y gimnasia, representando a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales en estas dos disciplinas. Sin embargo, su actual entrenador, Gregorio Núñez, fue pieza clave para convencerlo de añadir el patinaje artístico en sus actividades deportivas en 2007, cuando un día lo vio patinando junto a su hermana, por lo que a los 9 años abandonó la natación y la gimnasia para concentrarse solo en el patinaje. México, al igual que otros países de América Latina, no destacan en deportes de invierno, dado que el clima no es el adecuado para practicar este tipo de deportes, y Donovan lo sabía, por lo cual sus entrenamientos y rutinas comenzaron en centros comerciales que contaban con pistas de hielo. Sobre ser un atleta latinoamericano en Juegos Olímpicos en Beijing, Carrillo dijo: "Mucha gente me dijo al comienzo de mi carrera que esto era un sueño loco, pero siempre traté de empujar más y más, competencia a competencia, para tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Quiero que la gente de América Latina y en mi país piensen en eso, que tengan sus grandes metas y vayan por ello. Besos para mi familia y para todo México. Los sueños se hacen realidad". Fueron las palabras de Donovan al salir de la pista tras finalizar su rutina. La próxima prueba para el patinador mexicano será el próximo miércoles 9 de febrero a partir de las 7 horas hora de México, cuando comience la final de patinaje artístico en Beijing 2022. Te agradecemos por ver este video y claro, ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Deco Tapia y esto es De Curiosidades. Antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Adiel Riglés, al buen Mario F13, Ángel Gabriel Campos Gómez, Elías Sanabria, Elmer Andrés Romero, Francisco Gael, Yanel Marín, Daniel Velázquez Eloso, Trember The Head Dog y especialmente a mi esposa Lu. Por mi parte, es todo familia curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en la siguiente De Curiosidad.